Casa das Lingüas en Santiago de Bertamirans, Asador Restaurante Bacabella en Bertamirans, e Alianza Francesa en Santiago, patrocinan Escola de Pais. Hola, nos encontramos otra vez en Escola de País en la buena y grata compañía del doctor la bella Don Torcuato. Eh, gracias por estar aquí nuevamente, Encantado. esta vez para hablar de las nuevas tecnologías y, digamos, su incidencia en el aspecto auditivo de los niños y de los adolescentes. De la misma manera, tenemos también a, a Manuel Fernández Hermo. ¿Cómo te gusta que te llamen Manuel o Manel? Manuel? Manuel. Sí. Pues Manuel, eh, que nos va a hablar también de la incidencia eh, de las nuevas tecnologías en eh, los aspectos visuales de los niños y de los adolescentes. Porque eh, hay distintas teorías. Es decir, eh, se dice que eh, la luz que desprenden los... Eh, móviles, perjudica o daña seriamente la retina eh, de los niños y de los adolescentes, no solamente eh, el móvil, sino también el ordenador o las, o las tablets. Y le vamos a preguntar a quien más sabe de eso, a nuestro experto, Manuel Fernández, eh, efectivamente estos elementos digamos de nuevas tecnologías influyen eh, negativamente en la uh, capacidad visual de los niños y de los adolescentes a medio a corto, medio largo plazo? Uh -huh. Pues mira, efectivamente es así o sea está demostrado que sí que está influyendo negativamente. Eh, sea caso en este caso que estamos hablando de niños o sea adultos, pero bueno, incidimos mucho más en niños porque están creciendo ya con una te tecnología muy avanzada. Por lo tanto proteger su ojo, proteger su retina de una luz que es dañina para, para, para el ojo, es eh, primordial en este caso no podemos eh, dejarlos expuestos a algo que le está haciendo daño y que su ojo está en crecimiento y por lo tanto está creciendo perjudicado claro en este caso eh, claro pero eh, cómo podemos hacer eh, para que mmm, retirar a los niños de algo tan atractivo para ellos como es el, el, eh, eh, el smartphone este o la, o la tablet o mmm, ¿qué decir están ahí? Lo que tenemos que hacer es dar algunos consejos ¿no? de cómo podemos utilizarlo racionalmente. Exacto. Mira, lo, lo que deberíamos hacer, eh, todo o sea, cualquier padre, sería eh, intentar limitar esas horas de, de uso de, o sea, de teléfono, o sea, de tablet de ordenador, de consola, de lo que sea, que en este caso hoy en día están todo, en todas nuestras es que casas. Fíjate, hasta ahora en los centros escolares se utilizan los iPad para, sí. para estudiar. Sí, sí, o sea, por que, supuesto, que es algo que, es estamos, algo que, tenemos ahí. que estamos notando muchísimo nosotros en, en las clínicas porque de algún modo eh, hay mucho niño con ojo seco, hay mucho niño con, con miopía, con hipermetropía, con astigmatismo, que está generando eh, todo este tipo de tecnología. Sí que es verdad que deberíamos eh, dejar a los niños... pues que tengan sus horas de tiempo libre jugando en, en fuera de la calle, para que también relaje un poquito esa visión, pero es muy difícil controlarlo hoy en día eso, porque como tú dices, en las escuelas ahora mismo ya tienen tablets, ya tienen pantallas digitales. Y la única manera que tenemos ahora mismo de ir protegiendo es con eh, una gafa con protección de luz azul, que se le llama, que es proteger un poquito eh, de esta, toda esta luz dañina que desprenden los dis bueno. dispositivos electrónicos. ¿En qué, ¿En qué consiste? Esto es nuevo, lo desconocía. Hay una gafa... Eh, que se puede utilizar uh -huh. para eh, um, cuando estamos con los ordenadores o con los móviles. Sí. Hay una gafa específica ya. Más que una gafa, son cristales. Son cristales uh -huh. que tienen una protección específica tanto para radiación solar como para radiación de luz azul, que se le llama, que es la radiación de los teléfonos móviles, dispositivos, uh -huh. que lo que hace es proteger ese, ese, ese haz dañino que uh -huh. va directamente a retina. Entonces, lo que te hace es que relaja muchísimo más el ojo. Y puede estar el niño, pues eh, incluso horas eh, de algún modo más relajado, sin tener algún problema, que a la larga puede venir igual, pero es la manera de prevenirlo. Ah, es decir, que sí que podemos aconsejar el, su uso, el uso de estos cristales, a cualquier edad cuando el niño o el adolescente está frente al, al ordenador o a la tablet. Correcto, es más, eh, con decirte que hoy en día ya hay casos con, de niños sin graduación, sin ninguna graduación, que necesitan llevar ese filtro delante porque se le reseca el ojo, porque le pica el ojo, porque le empieza a doler la cabeza aunque no tenga nada de graduación, ya son síntomas que te están diciendo que el niño necesita una protección delante. Ajá. Eh, de la misma manera, doctor Lavella, que es eh, de verdad un honor tenerle aquí con nosotros, sí, sabemos que es una persona muy ocupada, que tiene además usted su consulta privada, aunque ya está retirado de los eh, cargos que tenía Público. antes públicos. Mm -hmm. Eh, le pregunto, ¿ahora mismo eh, tenemos un problema o a futuro vamos a tener un problema auditivo por esta eh, manía que tienen los chicos de colocarse ahí los cascos y de escuchar la música a toda eh, decibelios? Bueno, lo, lo tenemos ya. Eh, la pérdida de audición por sonido intenso ha pasado de ser una enfermedad profesional a ser una enfermedad de ocio. Porque la tecnología actual permite aumentar el sonido hasta, hasta el infinito. ¿no? Y, y hoy, con los dispositivos que se utilizan, con los cascos, y no solo eso, sino también los que se llaman conciertos, que ponen unos baffles allí con una cantidad de decibelios increíbles ¿no? y de vatios, entonces eso también está produciendo, dando lugar a pérdidas auditivas en, 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 en personas. Eh, jóvenes, en, en, en adolescentes. Eh, aquí el único inconveniente que hay, lo mismo que hablábamos el otro día, de que la mayoría de las pérdidas auditivas de los niños son recuperables, porque se trata de moco en el oído y eso es recuperable, sin embargo las lesiones actualmente, que se, las que se producen por el ruido, el trauma acústico, con los métodos actuales terapéuticos es irrecuperable. Es decir, es, no se pueden volver las células sensoriales auditivas a recuperar en la actualidad. Se pueden paliar con prótesis auditivas, etcétera... en caso de que afecte eh, de una manera ya que altere la comprensión del lenguaje. Pero lo que es más importante es que hemos pasado en la actualidad desde hace muy poco tiempo, en, antes para llegar al trauma acústico, que es decir, la pérdida permanente de la audición por sonido, se pasaba una fase previa que se llamaba fatiga auditiva. Que eso todos los adolescentes y jóvenes lo han experimentado alguna vez. Que van a una discoteca y cuando salen tienen un pito en el oído y les da la impresión de que oyen menos. Y al día siguiente, pues el pito aquel ha desaparecido y resulta que se recupera el umbral de audición. Y eso es lo que se llama fatiga auditiva. Que se pensaba que era una fase previa al trauma acústico. Pero se ha visto últimamente. Que si efectivamente se recupera el umbral de audición después de la fatiga auditiva, sin embargo, se van perdiendo conexiones con las neuronas. De manera que el mensaje, aunque se caste el mensaje auditivo a una intensidad, digamos, normal, sin embargo, es menos rico. Empiezan a tener dificultades de comprensión de la palabra o de sonidos complejos, como pasa con la sordera que se padece con la edad. Que una de las características que tiene es que discrimina a uno menos el mensaje hablado y no entiende bien. Bueno, pues eso pasa también ya en la fase esa que decíamos antes de fatiga auditiva. Se puede recuperar el umbral de audición, pero sin embargo no se recupera la discriminación. Y eso es una cosa gravísima. Yo no sé como nos ponen las autoridades eh, algunos medios para que ese, el, el, el ruido que hay dentro, no ya que moleste a la gente, sino que Doctor, dentro es de un que local... Sí. A mí me acaba de dejar ahora impactada con eh. esto que, que acaba de decir. Yo sabía que bueno no era aconsejable el colocarse eh. los cascos, etcétera, pero no hasta el punto que usted nos está sí, revelando hoy. Eh, por esto yo, eh, sería conveniente... Eh, que se diesen, porque claro, cuando los padres le comentamos este tipo de cosas a los hijos, sí. bah, se lo toman como que, ¿qué dicen estos carcas? ¿no? Sí. Tal vez sería muy conveniente que personas de su talla, eh, sí. con reconocido prestigio, que se lo dijese directamente eh, a estos jóvenes a través de charlas en los colegios, sí. eh, que efectivamente se pusiese énfasis, porque así como decimos que dentro de nada todos vamos a ser miopes. ¿no? Uh -huh. eh, los, las siguientes generaciones, eh, se, es muy preocupante que se diga que efectivamente podemos tener ese problema de llegar a una sordera precoz por una mala utilización de las nuevas tecnologías. Sí, bueno, en, hace, hace años ya en, en la Real Academia de Medicina de Galicia, de la cual yo tengo el honor de ocupar el sillón de otorrinolaringología, eh, se organizaban y se siguen organizando en la actualidad unas charlas que se llaman medicina al servicio de la sociedad y que se dan en diversos locales, en fin, escuelas, etcétera, etcétera. Y yo participé en, en varias ocasiones dando conferencias sobre este tipo a nivel, lógicamente, eh, no profesional, sino de... Uh -huh. haciendo de divulgación. Pero últimamente eh, parece ser... Que hay otros temas que interesan más y entonces no los estamos dando. Pero lo Yo creo, a... que creo que sí, que sería muy útil hacerlo. Claro, claro, y lo que vamos a recomendar es que este programa de Escuela de País los padres se lo pongan también a los adolescentes y a los niños para que puedan escuchar desde la voz autorizada eh, del señor, eh, del doctor eh, Lavella... los problemas de audición que pueden generar. Ya para eh, ir despidiendo el programa. Eh, Manel, Manuel, uh -huh. eh, ¿qué le aconsejas a los padres y a los profesores? Insisto mucho en el de los profesores porque la detección a veces precoz llega desde el propio aula. ¿Cómo pueden hacer para detectar ese problema y la solución que le puedes dar a cada uno de ellos? No. Lo primero eh, sería, ante todo, estar atentos a, a cómo actúan sus hijos, hijos o alumnos. Y después sería una revisión, o sea, lo, lo ideal sería una revisión siempre eh, cada, a los tres años de primero y después cada año ir revisando cómo va evolucionando. Y a partir de los seis años, que ya es, hay que cogerlo siempre a temprana edad, porque a partir de los seis, siete años ya estamos cogiendo algún tipo de problema tarde y ya no habría solución casi, simplemente lo podríamos ir frenando. Pero cuando podremos corregir un problema de verdad, siempre hay que cogerlo a temprana edad. Entonces sería tener cuidado, revisarlos siempre, hacer una pequeña revisión, sea auditiva o sea de vista, y ir controlándolo cada, cada año. Muy bien. Y además, que ya no son necesarias las gafas, sino que puede haber lentillas Exacto. para que los chicos Exacto. se sientan más cómodos. Doctor Labella, por último. Diríjase a esos jóvenes que ponen eh, bueno, la, la música a toda pastilla, a todo volumen, y también a esas empresas que utilizan esos bafles con tanta potencia. Bueno, vamos a ver, yo creo que lo, a, al que hay que concienciar es al joven, porque lo de las empresas, mientras haya dinero de por medio y las la, la autoridades eh, políticas. Lo autoricen a, a, dentro del local, haya los decibelios que quieran, pues lo van a seguir haciendo. Decirles que los ídolos van a necesitar durante toda la vida y que ya en, en las personas que tenemos una edad ya considerable vamos teniendo una pérdida auditiva simplemente por la edad, que lo vamos a tener todos, ahora se va a acelerar mucho, seguramente. Eh, en, en unos años, a lo mejor la audición que tendría el promedio de audición que tendría que tener una persona de 75 años, pues a lo mejor se va a alcanzar con 45-50 años en la, en la juventud actual. Eh, naturalmente, esto depende mucho de la sensibilidad individual, ¿eh? porque hay eh, antiguamente. Yo, hace muchos años, tuve la oportunidad de hacer un estudio, un trabajo. ...en personas que trabajaban en ruido, concretamente en telares... Y, y, en, ...y en fábricas de terrazo, que hacían terrazo... ...las losetas estas que hacen, ¿no? que hay mucho ruido... ...y entonces eh, estudié a, a, a obreros de diferentes edades... Y, ...y paradójicamente había personas que llevaban... ...pues 30 años trabajando... ...y había algunos, pues que tenían una visión bastante normal... ...porque tenían una, poca, una, una sensibilidad eh, a padecer trauma muy baja... Trauma acústico, Ajá. sin embargo, otros que llevaban trabajando ...pues meses o un año, lo que sea, tenían una pérdida muy importante. Todo esto hay que tener en cuenta que la sensibilidad individual es muy importante. Yo lo que sí quiero, aprovechando eh, la audiencia que hay, es que yo me brindo particularmente eh, en, a, a, a donde, en donde quieran, colegios o lo que sea, pues dar las charlas que sean menester, siempre y cuando pues... estemos de acuerdo con el tiempo que yo dispongo, que, que, que puedo brindarlo. En fin, Doctor, de forma altruista. Muchísimas gracias por esa enorme generosidad que demuestra además cada día con su ejemplo. Muchas gracias por este ofrecimiento que le hace a todos los centros eh, escolares de Galicia para poder impartir esas charlas sobre los problemas auditivos y las nuevas tecnologías. Gracias también a Manuel Fernández Hermo gracias. por acompañarnos en el día de hoy. Esperamos verles en algún otro programa. Eh, y a vosotros eh, jóvenes y adolescentes, música sí, pero un poquito más baja, por favor. Vuestros oídos os lo agradecerán. Muchas gracias y nos vemos en el nuevo programa de Escola de País.